Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace 50 años, en 1974, en Matanza, se fundaba una nueva forma de democracia socialista. Los órganos del poder popular nacían en este territorio y a lo largo de 50 años irían forjando una historia de consolidación y también de nuevos derroteros. De ese momento inicial de la historia de estos 50 años, de la consolidación hoy de las estructuras del poder popular, de cómo Matanzas pues, ha vivido estos, estas cinco décadas de consolidación permanente de sus estructuras del poder popular, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que transmitimos directamente desde TV Yumuri. Tengo el placer de que me estén acompañando en el momento inicial de esta mesa redonda de hoy, la compañera Marieta Poey Zamora. Gobernadora de Matanzas, recién electa hace apenas un mes y tanto, y que está hoy acompañándonos. Estuvo hace poco cuando estábamos por acá, por Matanzas, como vicegobernadora de este territorio. Y también me acompaña un fundador de esos órganos del Poder Popular. Hace 50 años. El profesor Ligio Barrera Cali, quien está también esta tarde con nosotros. Quiero darle la bienvenida en este estudio de TV y Muria al primer secretario del partido en este territorio, el compañero María Felipe Sabines Lorenzo, quien nos acompaña esta tarde, y también al vicegobernador de la provincia, el compañero Lázaro Suárez Navarro, a la doctora Taimí Martínez Naranjo, miembro del Consejo de Estado, directora del hospital. Faustino Pérez y también a compañeros de la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Matanzas, presidentes de Consejos Populares, delegados de circunscripción y otros invitados que nos están acompañando en esta mesa redonda dedicada a homenajear a aquellos fundadores hace 50 años de los órganos del Poder Popular aquí en Matanzas, la primera provincia que llevó a cabo aquella experiencia. Crea el poder popular le antecede el poder local, que era el órgano que estaba creado para la administración municipal y que se encargaba de la administración fundamentalmente de los servicios. Esto traía como consecuencia de que habían otras cuestiones que a la población le latía le tenía necesidad y no tenía un órgano central a quien dirigirse, ni un representante que pudiera discutir sus problemas a nivel municipal. O a otro nivel. Y entonces el poder popular surge precisamente para, para resolver ese gran problema que había y para institucionalizar el país. Sí. Habían siempre líderes naturales en la zona, en los lugares. Y entonces ese líder natural de por sí era, era la persona que la gente vio. Como su representante ante el gobierno, aunque naturalmente ya existía esa persona. Y entonces, esos fueron los que la gente fueron proponiendo como candidatos, y entonces no había que pasar mucho trabajo, porque lo repetían, lo repetían, y a veces en la última asamblea había que decir que no, había que buscar otra persona para que hubiera lucha, para que hubiera una representación y hubiera de verdad unas elecciones y que ganara el mejor. Los 34 años que tuve como delegado y los 39 como secretario de la, de la Asamblea Municipal y, de, y del Comité Ejecutivo a principio, me sirvieron a mí para ser mejor. Yo diría que, que yo sufrí eh, un, un proceso de, de, de humanidad en todo ese proceso, porque la gente venía con sus problemas tanto los míos allá en la circunscripción como los que venían aquí al Poder Popular a resolver sus problemas, a ver sus necesidades, a discutir su, su, sus quejas. Y cuando un problema de eso se solucionaba, era una gran satisfacción para todo el mundo. Bueno, la historia de uno de los fundadores de esta experiencia, una vida consagrada, más de 30 años, casi 40 a la labor del Poder Popular en el municipio de Martí. Una historia para comenzar esta mirada a las cinco décadas de los órganos del Poder Popular. Mirada que continuamos ahora con otro fundador, Ligio Barrera Cali, quien por entonces era un joven profesor de acá de la ciudad de Matanzas y se convirtió en uno de los protagonistas de esta historia que queremos contar hoy. Ligio, ¿cómo fue? Aquel momento en el que se decide que Matanza sea la provincia que inicie esta experiencia en el país, una, un proceso después de varios años de revolución y cuando se quería fundar una nueva democracia socialista. ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Cómo, cómo lo vivió Ligio aquí en la ciudad de Matanza? Bueno, Ligio era un joven de 27 años entonces y mmm, tenía un nivel de información, pero quizás no con toda la intensidad. Y con todos los detalles que hubiese eh, deseado, pero bueno, un joven al fin que estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Y sabíamos que eh, había una reforma constitucional. La constitución que estaba vigente entonces era la constitución de 40 todavía. Y la ley 1269 eh, hace reformas, reformas importantes para el país porque cambia un grupo de cuestiones relacionadas con el derecho al voto. Con los que se sectuaban del voto, la edad de las personas que votaban disminuyó, se les daba posibilidad de votar a los jóvenes, a los institutos armados, de Minin, de la FARC, y entonces nos fuimos familiarizando con estos cambios y estas cosas que se iban a producir. Lo que pasa es que no sospechábamos que íbamos a ser electos delegados al Poder Popular. Pero bueno, en una circunscripción, las personas eran evaluadas de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con su trayectoria. Es decir, que no era que alguien lo propusiera, ni el partido, ni la juventud, era el pueblo quien decidía a qué personas se iban a proponer. ¿Cuál era la matanza de aquel momento? ¿Qué provincia, eh, pensemos en qué provincia era Matanza en aquel momento? Bueno, matanza en aquel momento tenía 30 municipios. Grande. Era una, una provincia grande. Había cinco regiones. Matanzas, Cárdenas, Jovellanos, Colón y Victoria de Girón. Y, por supuesto, eh, las proporciones de delegados que había que sacar de acuerdo con el tamaño de las circunscripciones electorales, que fueron definidas también en una decisión del Consejo de Ministros que se tomó en marzo del 74 y se estructura cómo va a ser todo el proceso de votación. Cómo se van a, a proponer los delegados, cómo van a ser electos, eh, eh, lo que se requería para ello, eh, el, cómo era el, el voto, cómo se ejercía el, el voto, que en aquel momento, primero, era abierto, la propuesta de las masas era libre. Yo recuerdo que en mi circunscripción, que era pequeña en aquel momento, porque Matanzas ciudad estaba dividida en seccionales. Es decir, que no era el municipio de Matanza, claro. sino eran cuatro seccionales. Quizás lo que pusieran a ser los distritos hoy, como en Santiago, en Camagüey, quizás. ¿no? Entonces era, era un seccional. El mío era el seccional Matanza Oeste. Y entonces eh, propusieron a varias personas, como era por su trayectoria, por su vida. Uno decía, bueno, estoy compitiendo aquí. Si, si me está contando que se, se aprobó en marzo, quiere decir que el mes de abril. Y mayo fueron intensos de, de preparación y de... Para, para la, la, la propuesta. ¿no? Exactamente. Y entre mayo y junio, eh, es decir, junio y... Ju, el 30 mayo, de junio, junio. El 30 de junio eh, fue eh, la votación. Eh, exacto. Es la votación como tal. Y entonces, bueno, hay una primera vuelta porque eh, había varios candidatos. En su, en su área, ¿cuántos candidatos? Había hubo? seis candidatos. Seis candidatos. Y seis candidatos que tenían una trayectoria sin duda mmm, impresionante. Pero bueno, quedamos a la segunda vuelta dos personas y uno de ellos fui yo. Claro, la juventud de mi época era una juventud que había cumplido con muchas tareas ya en ese momento, con esos 27 años, ya había pasado por la campaña de alfabetización, por la crisis de octubre, por el ciclón Flora recogiendo café, por el ejército, es decir, que ya un joven de esa edad, en ese momento tenía una trayectoria. Bueno, y esa trayectoria se impuso. En la segunda vuelta obtengo eh, la mayoría de votos eh, significativa y soy electo delegado de la circunscripción 1 en aquel momento. Luego viene un periodo en 75 de reorganización de la estructura y los seccionales se okay, integran. En ese el momento, municipio. en ese momento en Matanza, no había asamblea municipal, los No habían eran cuatro asambleas cuatro asambleas seccionales. seccionales. ¿no? Exactamente. Yeah. Y entonces en abril del 75 se decide unificar los cuatro seccionales en Matanza, y esto mismo está ocurriendo en Cárdenas porque Cárdenas tenía dos, dos seccionales, seccionales también, el este y el oeste. Y entonces se integra en una sola asamblea. Ya así lo tenían Jovellano eh, y los otros Eso municipios. Eran municipios ¿no? Exacto, correcto. Y entonces eh, se integra en ese periodo yo también eh, formo parte de la comisión de proceso electoral se me pide que participe en ese proceso para crear las nuevas las nuevas circunscripciones porque iban a agrandarse porque a producirse ese fenómeno eran pequeñas se convierten en circunscripciones más grandes eso es para el proceso ya de 76 que a lo mejor podemos hablar un poquito pero pero pensando en ese en ese momento usted mismo decía bueno, teníamos idea, pero no sabíamos exactamente qué era lo que venía. Eh, se hablaba de una, de una situación diferente, de una democracia diferente, de una manera diferente de hacer. ¿Cómo aprendieron? ¿Qué, qué pasó con aquellos electos? ¿Cómo los, los prepararon para asumir su, bueno, su el proceso de, de, las, de la constitución de las asambleas comienza el 11 de julio con estas asambleas seccionales primero. Después ya el 15 se crean las eh, asambleas regionales. Y el 21 de julio se crea la Asamblea Provincial, que es clausurada por Blas Roca, que era el presidente de la comisión que se había designado por el Consejo de Ministros para dirigir el proceso en Matanza. Entonces, ya después de, de hechas estas cosas y están constituidas las asambleas, hay un seminario que se desarrolla en la antigua Escuela de los Camelitos, donde está hoy la Universidad de Matanza, que teóricamente tuvo 17 días de, de seminario, en la práctica fueron alrededor de 13, y que fue clausurado por Raúl, que estuvo al tanto todo el tiempo de lo que estaba ocurriendo en ese seminario, y e hizo unas mm, conclusiones muy buenas, orientándonos qué teníamos que hacer. Allí aprendimos realmente qué era lo que tenía que hacer el delegado. Y entonces salimos allí permeados de la voluntad política de ayudar al pueblo, de que era necesario que nosotros representáramos a ese pueblo, pero que además lo ayudáramos a resolver los problemas. No se trataba de que, como decía o dijo Blas también en la Asamblea Provincial, no, esto no es magia, ahora no se va a resolver todo, pero confiamos en que poder, el poder popular va a hacer muchas cosas buenas. Y así fue, y entonces aprendimos a hacer todo este proceso. Yo soy designado. Eh, designado o no, aprobado por la Asamblea Municipal para ser delegado a la Asamblea Provincial, presido la Comisión de Educación y Círculos Infantiles en la provincia y participo en un grupo de eventos, de actividades que se desarrollan a ese nivel en ese periodo. Fue una etapa muy intensa para Matanzas porque todos esos meses de 74 que llevaron hasta la creación de la Asamblea Provincial del Poder Popular el 21 de julio, como usted decía, elecciones el 30, después la constitución de las regionales, las municipales y la provincial se vio coronada después con el 26 de julio en esta provincia también y Fidel presente por supuesto en ese en ese 26 de julio donde Parte importante de su discurso estuvo dedicado también a hablar de esa nueva forma de democracia que Matanzas estaba pues, organizando de cara a que se extendiera al resto del país. Exactamente. El, el 21 aniversario de, de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se realiza en Matanzas. Eso para los matanceros, por supuesto, era de un sano orgullo estar ahí con el comandante en jefe. Y fue un momento muy importante para nosotros. Yo hacía un comentario ahí a margen y lo voy a hacer, lo voy a decir. Eh, los delegados estábamos sentados junto con el resto de los participantes, y Fidel, con esa visión que siempre tuvo de, de las cosas, se percata de que los delegados de la nueva asamblea provincial, que son los nuevos que van a dirigir el proceso. De democrático que se instaura en el país, no están presidiendo la asamblea. Y no sé cómo fue aquello que con una rapidez enorme nos cambiaron la credencia de abajo para arriba para la tribuna, que yo además conservo con mucho amor, y estuvimos en la tribuna con el comandante jefe. Aquello fue un hecho importante. Yo recuerdo ese discurso de Fidel algo muy importante que dijo: Estas son las elecciones más puras que se han realizado a lo largo de la historia de este país. Eso fue un momento importante porque además nos sentimos todos eh, partícipes de esa democracia que él estaba era, volando ahí con la pureza, los niños cuidando las urnas, eh, no eran los, los militares. Es decir, eh, era un estado de, de satisfacción que uno sentía, era un orgullo ser delegado del Poder Popular en ese momento. ¿Ya? Para... A los matanceros fue por supuesto un, una distinción, ¿no? Dentro Seguro. haber tenido esa posibilidad de abrir un camino que dos años después llevaría a la nueva constitución, llevaría al inicio ya eh, del poder popular, de las estructuras del poder popular en todo el país. Aquella experiencia matancera, imagino, también sirvió para que vinieran muchos compañeros de otras provincias, no solo la dirección del país, para, para ver cómo se estaba desarrollando. De esos, de esos años fundadores. Eh, ¿Qué es lo que más usted recuerda y qué es lo que marcaba en aquel momento, quizás lo que lo diferenciaba del delegado del Poder Popular de hoy? El delegado tenía la posibilidad mmm, no sólo de participar en las asambleas, no sólo de tomar acuerdos que debía transmitir después a sus electores, sino que también tenía la posibilidad de participar en el proceso de solución de los problemas a través de los recursos que podía manejar en aquel momento. Yo creo que no fue una buena concepción, lo comentaba con ustedes. Eh, me parece que lo que hacemos hoy es lo que debe hacerse. El delegado debe hacer lo que está haciendo hoy. El delegado debe representar a sus electores en la Asamblea Municipal, transmitir luego en las rendiciones de cuentas a sus electores las decisiones que tomó la Asamblea y qué gestión hizo él para resolver los problemas. Porque además hoy es necesario. Que también participe la población en la solución de los problemas. Y eso es un momento importante. El delegado entonces eh, tenía más posibilidades y la gente también veía a ese delegado que le iba a resolver el problema. Era más como administrativo, ¿no? Era más, un poco más administrativo. Uh -huh. Yo creo que en esa evolución, en estos 50 años, en todo este perfeccionamiento que se está haciendo hoy del Poder Popular, creo que estamos en la dirección correcta y el papel que tiene que jugar el delegado tiene que estar más cerca de sentirse como parte de ese gobierno que toma decisiones en ese territorio. ¿Cuántos años estuvo de, de delegado ligio? Bueno, ligio estuvo en la experiencia, estuvo en el primer mandato, en el segundo mandato, después fui a cumplir misión de colaboración a Nicaragua y luego me comporté como un compañero que tenía una experiencia y que podía ayudar. En las comisiones de cómputo, eh, fui hasta secretario del municipio en determinado momento a los efectos de las elecciones. Estuve al frente a un consejo popular y realmente me he estado vinculado todos estos años con el poder popular y me he sentido parte del poder popular, aunque no sea delegado. Y he sentido el reconocimiento también de las asambleas, digo de las asambleas porque ha habido cambios uh -huh. de las asambleas municipales del poder popular en todo este proceso. No ha habido un año que no se haya tenido en cuenta la presencia de los fundadores y de mí en particular. ¿Qué significa entonces para matanzas, para los matanceros, para los fundadores y los que vinieron después, entonces estar celebrando este medio siglo de aquella experiencia creada en 1974? Bueno, no, no puedo, tengo que utilizar esta palabra. Es un privilegio. Fue un privilegio para los matanceros. Eh, no fue ca casual, como decía Blas, lo decía, esto no fue causal, eh, eh, casual. casual, esto fue algo bien pensado, bien meditado, y además el lugar idóneo para hacerlo era este. Raúl decía en el discurso de clausura, no había condiciones anteriormente para hacer esto en el país, aunque siempre hemos tenido una democracia. Pero hoy esta forma que estamos empleando es la correcta, y el voto libre y secreto de los ciudadanos es el que permite que sea electa la persona que lo debe representar por su propia voluntad. Yo creo que es un momento importante de regocijo para nosotros hoy estar celebrando 50 años de la creación del Poder Popular y decir aquella consigna que siempre hemos dicho: el poder del pueblo, ese sí es poder. 50 años de una historia que hoy se sigue tejiendo, que hoy llega a todo el país, pero que comenzó aquí, en este territorio, en Matanza, donde se creó aquella estructura primaria del Poder Popular y que hoy pues, se sigue desarrollando. De cómo se manifiesta hoy De cómo trabajan las asambleas Municipales del Poder Popular En este territorio Seguiremos hablando en nuestra mesa redonda Gracias Liz Matanza fue la primera tierra Para que el gobierno probara El valor eterno de su esencia Verdadera Si la tierra matancera Ayer jugó su papel A medio siglo de aquel momento fundacional seguimos el inmortal pensamiento de Fidel. Para Caridad Leonor Ramírez Ojeda, el trabajo en los órganos locales del Poder Popular constituye una de las mayores motivaciones de su vida. Yo soy de procedencia campesina, mis padres campesinos que eh, iniciamos aquí en la CPA 13 de marzo. Estando en esta CPA fue que inicié, que el pueblo me elige como delegado de la circunvisión 30. El impulso y el acompañamiento en las principales actividades del Consejo Popular de SIDRA trascienden entre las cualidades innatas de esta unión en C. Ya en el propio 2008 soy liberada de las actividades como económicas de la CPA 13 de marzo y paso a, hacer, a realizar la, la actividad, ¿no? de eh, Presidenta del Consejo Popular de SIGA. A los delegados, al pueblo y a su familia agradece cada resultado en estos 17 años de labor a los que anteceden responsabilidades en las filas del partido, la ANAP y la Dirección de Finanzas y Precios. Sin el acompañamiento de mi familia me sería imposible. De mi esposo, mi hija, mis nietos. La tolerancia en que no siempre yo llegue a tiempo, en que no siempre yo esté. De primer momento para celebrar un cumpleaños, eso me ha pasado. Estar en una asamblea municipal y ser el cumpleaños de uno de mis seres queridos, 17 años de delegada que llevo. Las experiencias son muchas, eh, las anécdotas, pero siempre se logra que el pueblo coopere, que la gente haga y que la familia entienda. Caridad es una mujer luchadora y emprendedora, de esas que apuesta en cada jornada por la armonía en su comunidad. Por su vocación de aglutinar y trayectoria en estos órganos, participó como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su séptima legislatura. Fue una experiencia única que, que, ha transitado, que he tenido en mi vida. Me, me, tuve la suerte ¿no? de compartir esa legislatura con quien fue el ministro del Interior, Julio César Candaría, en general. Era diputado junto conmigo por nuestro municipio. Alguien que, que siempre tributaba enseñanza conocimiento, hoy su legado está presente. La primera frase que yo siempre utilizo cuando vamos a convocar a algo, y eso siempre ando inventando, como digo yo, es que para empujar el seguro Nosotros hemos tenido tareas fuertes de reanimación, y la primera que he cogido un machete en la mano he sido yo, y a chapiar, muchachos vamos. Con cada acción y mensaje de aliento, alivia el corazón y los problemas de las personas. Es de esas cubanas que suma alegrías y esperanzas porque transforma los espacios desde la participación colectiva. Blanca Bonachea Rodríguez, especial para la mesa redonda. Mujer brava a esta delegada de Sidra. Me comentaban los compañeros acá del Telecentro que de verdad es toda una líder allí en su comunidad y participa y, act y activa a todo el pueblo en función de resolver los problemas de la propia comunidad. Y en, esa, en ese empujar de, de las mujeres en Matanza hay varias que están en funciones de la dirección de los órganos del poder popular en este territorio. Una de ellas es Danay Rives Álvarez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Jovellanos, que se incorpora ahora con nosotros acá en el panel de la Mesa Redonda. Danay, me gustaría pues venir 50 años hacia adelante, después de aquella historia fundadora, después de todo lo que Matanza pues aportó en esos inicios al Poder Popular, cómo se ha ido consolidando esa estructura primaria de gobierno en nuestro país que es la Asamblea Municipal del Poder Popular. ¿Cuál es la experiencia de usted en Jovellano, cómo no solo se ocupa de hablar, de convocar a su circunscripción como delegada de una circunscripción, sino también como presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Jovellano? Buenas tardes y gracias por la oportunidad. La Asamblea Municipal del Poder Popular de Jovellano, <coughs> discúpeme, <coughs> cuenta con 73 delegados. 53 de ellos dentro de nueve de consejos populares y 20 fuera de consejo popular. Estos delegados tienen una alta responsabilidad para el mandato que fueron electos, desde el vínculo con la base en el despacho que tienen con sus electores. Ahí en ese despacho, que puede ser con una frecuencia de una vez semanal o cuantas veces el elector lo demande, se generan inquietudes, planteamientos, peticiones que este delegado tiene que tramitar con las direcciones administrativas y la dirección de la Asamblea. En los despachos con las direcciones administrativas, con los directores de la vivienda, de acueducto y de otras direcciones que tengan la responsabilidad de solucionar un planteamiento ahí en la base. Además, estos delegados también a través del trabajo comunitario integrado ejercen eh, la solución de, de problemas y planteamientos en la base. El trabajo comunitario integrado que no es solamente es de tener actividades culturales, deportivas... que sí, muchas veces se ve como esa parte, como esa parte. más social, ¿no? Pero tiene una trascendencia mayor que eso. Así es, porque transforma un problema que tiene el barrio. Desde el diagnóstico y la identificación de este en el barrio con los factores, con el grupo asesor de trabajo comunitario integrado, y desde ahí entonces, ahora mismo en los municipios, estamos con los, trabajos, los talleres de trabajo comunitario integrado y el 6 de julio estaremos con el taller municipal, en, en nuestro municipio de Huellano. Delegados que también constituyen comisiones permanentes de trabajo que auxilian a la Asamblea en todas aquellas cuestiones que tiene dificultad el municipio y que nos interesa llevar a temas en la Asamblea como prioridades, digas, en la solución de los servicios, en, en la eficiencia económica, en elevar la producción de alimentos. y en todas estas esferas del municipio que los delegados al constituir comisiones permanentes de trabajo controlan. Y después a través de los informes llevan a los temas de la Asamblea. Sí, porque el trabajo del delegado pudiera ser con el mosquetero individual que va a batirse con la Administración y a tratar de resolver los problemas de, de su comunidad. Pero es que cuando actúa el delegado como miembro de la Asamblea Municipal se constituye en el más importante órgano de gobierno del municipio. Por lo tanto, la Asamblea tiene en su responsabilidad dirigir esa, ese, esas acciones del gobierno en el municipio, controlar, fiscalizar discutir el presupuesto, hacer muchísimas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de los de los ciudadanos. En la experiencia de ustedes, por ejemplo, Jovellano que es un municipio muy agrícola, eh, ¿cómo debaten y cómo analizan y cómo chequean y controlan, por ejemplo, los temas de la agricultura de, de Jovellano, la producción de alimentos en ese municipio clave para, para toda la provincia de Matanzas? Jovellano, como usted decía, eminentemente agrícola, tiene dentro de sus cinco comisiones unos asuntos productivos que atiende los asuntos productivos, que su presidenta es profesional. De esta manera. Una mujer también. Una mujer también. Bien. Delegada, por supuesto, aprobada en la Asamblea como eh, presidenta profesional de esta Comisión de Asuntos Productivos y controla, yo diría que todos los días, a diario, la producción de alimentos en el municipio. La empresa de cultivos varios estaba en pérdida en el año 2023. La Lenin, ¿no? La Lenin. Siempre fue una empresa legendaria. La Lenin. Eh, así de esta manera se aprobó en la Asamblea, bueno, en el plan de la economía, todos los indicadores que tenía que estar cumpliendo. Y bueno, el objetivo fue sacarla de la pérdida. Y en función de eso, la Asamblea controló que esto se estuviera cumpliendo. Así de esta manera ya salió de la pérdida. Aún así, controla esta comisión que todo el cumplimiento de las 34 máquinas de riego que hoy están en el municipio, con la producción de cultivos varios, principalmente cada cuadrante de, de estas 34 máquinas son los que auto, autoabastecen al municipio en unas 300 hectáreas y bueno, en función de eso está la Comisión de Asuntos Productivos. Además de ello, también tenemos en los Consejos Populares, que son nueve, los presidentes de los Consejos Populares con los temas que se llevan a la reunión de los Consejos Populares, también dentro de los temas está controlar la producción de alimentos y por supuesto los servicios que desde los mercados, las placitas, las bodegas el productor que está en esa base, en ese Consejo Popular, que también dentro del diagnóstico lo tiene identificado el presidente del Consejo Popular, y cumpliendo con la ley SAN, en el cumplimiento de controlar que esta ley se implemente en el municipio, como tiene su plan implementado, también están los Consejos Populares inmersos en este control que se realiza. Eh, yo le decía ahorita que el, el delegado tiene una alta responsabilidad eh, en Joeano con eh, representar a 42.672 electores de una población de 57.803. Delegados que eh, a través también de la participación popular han buscado soluciones en el barrio, porque no solamente tramitarlo con las direcciones administrativas, a veces también escasean los recursos y desde la participación con los factores del barrio podemos solucionar un salidero, podemos eliminar un hueco que haya en la calle, podemos eh, ayudar a un subsidiado. Que realmente no haya encontrado a un albañil y que desde el barrio también se puedan encontrar. Y en función de eso está el delegado de la circunscripción. Yo digo que es el eslabón más importante, porque además es vínculo con la base. Nosotros también en el municipio tenemos dos diputados que representan a la Asamblea Nacional, diputados que también tienen vínculos con la base, que han hecho audiencias públicas, que en el recorrido que da la dirección de la Asamblea y en el sistema de trabajo también está inmerso, que ellos se vinculen a la base. Tenemos tres barrios en Transformación, San Miguel de los Baños. Julio Reyes y Jaime López, en estos tres barrios con un presupuesto aprobado de 9.300.000 pesos, que hoy se está ejecutando por un plan de acción que se aprobó en la Asamblea. Ahí se han transformado eh, y se ha atendido a familias vulnerables con situaciones de vivienda. Hoy estamos con locales adaptados, ya hemos entregado dos viviendas y estamos inmersos en la construcción de tres más. Y así dígase la transformación en las bodegas, que yo digo que en estos barrios de las comunidades. Es lo más importante porque, además de la canasta familiar normada, también brinda otros servicios de producción de, de, de alimentos elaborados que puede eh, eh, llegarle a esa población y que tiene mucha satisfacción para la localidad. También tenemos una casita infantil que vamos a estar inaugurando para el 26 de julio en la comunidad de Cuba Libre y así de esta manera, bueno, por allá por Jaime López nos están solicitando que en un lugar adaptado se haga un sistema de atención a las familias, para los abuelitos que ya tienen bastante edad ahí en el barrio, se han reanimado los parques infantiles, se han pintado edificios y escuelas, y en función de eso está controlando la asamblea, que todo este plan de acción se cumpla en estos tres barrios que tenemos ahí en transformación. Ahí hay, en hay dos elementos principales para, para esa acción de la, de la asamblea. Por un lado está, por supuesto, la discusión, la aprobación y el control del presupuesto y del de porciento que se destina al desarrollo territorial. Y por el otro lado está la rendición de cuentas del intendente y de la administración a la, a la Asamblea. ¿Cómo funciona eso? Hubo algún momento, eh, recuerdo, a principios de este periodo, después de la constitución, que eh, prácticamente no hubo momento para desarrollar las nuevas estructuras porque llegó la pandemia, pasaron a Consejo de Defensa y recuerdo el presidente en algún momento dijo, bueno, se perdió quizás un poquito. El, cuál es el papel del intendente y cuál es el papel de la, de, la, de la asamblea cómo la asamblea está ejerciendo ese control cómo los delegados y la asamblea en su conjunto pues están exigiendo a las administraciones porque cumplan su papel intendente que es propuesto por la asamblea elegido por los delegados aprobado por los delegados eh, que juega un papel fundamental en el municipio y que desde los controles que la asamblea municipal realiza desde sus comisiones y de los consejos populares se despachan todas las dificultades que en estos controles se puedan evidenciar y que después el intendente en su Consejo de la Administración debate y tiene que darle cumplimiento y que tiene que rendirle cuenta a la Asamblea, al menos una vez al año, eh, en febrero fue, y que hay un plan de acción de ese control que la asamblea en este caso en la comisión de los órganos locales y legalidad socialista ejerció sobre nuestro consejo de la administración y que tiene que ser evaluado ahora después de seis meses en los consejos de la administración en los consejos de dirección para entonces darle cumplimiento y que en febrero del 2025 estemos otra vez entonces en un momento mejor en el consejo de la administración con todas estas dificultades ya eliminadas desde ese control la asamblea controla la administración participando en los chequeos de planteamiento, controlando que en el Consejo de la Administración se lleve todo lo que respecta a, a la solución de planteamiento, que también por ley 132 la Asamblea tiene trimestralmente que evaluarlo en uno de los temas de la Asamblea. Y que para ello, por supuesto, las, control, lo, las comisiones permanentes de trabajo controlan toda la solución de los planteamientos y llevan un dictamen de la gestión de esta administración ahí en la Asamblea. Cuando se habla de ese papel, por supuesto, del Poder Popular, eh, se ve a, a, a esa asamblea, pero cada una de ellas son hombres y mujeres que están allí en, con el pueblo, en los lugares, viviendo sus mismas dificultades, tratando de resolver sus mismos, sus mismos problemas. Eso, sobre todo en estos tiempos en el que la dinámica de la propia situación que estamos viviendo ha impedido que se haga como se hace siempre, frecuentemente, esa rendición de cuenta del delegado de la circunscripción al elector, hace cada vez más necesario e imprescindible dar ahí esa ese contacto permanente. Hablaba de, la, de los despachos, pero no es ese el único escenario. El delegado está ahí en la comunidad, ve, eh, palpa, pregunta, organiza. ¿Cómo, cómo esa experiencia de Joveanos, ustedes tratan de llevarla, quizás de las experiencias más exitosas del municipio, al resto de los delegados? Sí, nosotros tenemos delegados eh, de las asambleas que llevan más de 20 años, que por supuesto, por la edad que tienen y, y por los años que llevan de delegados siendo electos en su misma circunscripción, tienen una experiencia que por supuesto se debate con los demás delegados. Hemos dado talleres para enseñar a los demás delegados hoy jóvenes cómo. Eh, poder ejercer ese poder ahí en la base. ¿Tienen varios jóvenes en la Asamblea? Sí, nosotros tenemos eh, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Jueyano cuenta con más del 33% de los jóvenes renovados. Sí, tiene bastantes jóvenes. Hoy eh, estudiando en la universidad, jóvenes que constituyen eh, puestos en los órganos del Poder Popular y que también ya lo tenemos en direcciones administrativas, que, que también están en su preparación para, para el futuro. Y para una mujer, qué tan difícil y retador es esa, esa responsabilidad de dirigir un municipio hoy, cuando estamos diciendo que la clave del desarrollo del país, el camino más cercano al desarrollo, pasa por el territorio. Primero, no tener descanso mientras que haya un elector que necesite de nuestro apoyo, de la solicitud, de un problema que nosotros tengamos que atender ahí en la base, en la circunscripción. Desde la atención solamente del oído de que alguien llegó a la Asamblea Municipal del Poder Popular y dijo: hay un problema en un barrio, lo oí, lo escuché. Además de el control directo que ejercen los presidentes de los consejos y que nos transmiten, lo más importante es llegar a vínculo con la base. Es llegar a ese momento donde está el problema, a, ese, a esa circunscripción, a esa comunidad, y preguntar ahí, compartir con los electores. Bueno, eh, la búsqueda de la solución. Y, y, y yo digo que acompañarlos hasta que ese momento llegue es muy importante. Eso lo agradece muchísimo a la población. No siempre la solución está inmediato, no siempre la solución es la que en el momento se quiere, pero acompañarlos con sus problemas es lo más importante que, que debemos hacer nosotros por el mandato que fuimos electos. Bueno, pues la felicito por... La responsabilidad que tiene, el valor de enfrentarla también en esta circunstancia y, por supuesto, ojalá siga Jovellano creciendo. ¿Ya, ¿Ya son superhabitarios? Ya somos superhabitarios, ya. también nos los propusimos y, y así hemos estado controlando que el municipio siga de esta manera cumpliendo con los ingresos. Un municipio que tenía un déficit, que tenía un déficit hasta un déficit, el año pasado sí. y lo han ido remontando. Bueno, ahí hay condiciones: hay tierra, hay hombres, hay mujeres y yo creo que lo que falta sobre todo es seguir aunando capacidades para, para trabajar. Qué buena noticia. Matanza que además es una de las provincias hoy de las tres provincias en el país que ha logrado tener superado y en su desempeño y eso nos va a hablar en breve acá la gobernadora de este territorio. Estamos celebrando, conmemorando los 50 años de la creación de los órganos del poder popular que nacieron aquí, en esta provincia, y que sigue siendo, por supuesto, en su desempeño una, un camino, una, una guía que también conduce los desempeños del poder popular en todo el país. De Matanza, seguiremos hablando en esta mesa redonda. Desde Matanza cuna del poder popular desde 1974, soy delegado. 50 años después soy delegada, porque el poder del pueblo, ese sí es poder. Bueno, en la provincia donde nacieron los órganos del poder popular, hoy tiene y que solo el 3% de los electos en aquella primera ocasión eran mujeres, solo el 3% en 1974. Hoy tiene a varias mujeres desempeñándose en las más altas responsabilidades dentro de la estructura del Poder Popular. Y afortunadamente su gobernadora hoy también pues está con nosotros. Eh, esta provincia ha tenido presidentes, Asamblea Provincial del Poder Popular Mujeres, ahora tiene una gobernadora, Mujer Marieta hace unos meses estábamos por acá y usted era la vicegobernadora en aquel momento compañero mario era el gobernador ahora es el secretario del partido de la, de la provincia y bueno es una nueva responsabilidad para una mujer con una larga trayectoria en este desempeño qué significa para matanza llegar a este 50 aniversario de los órganos del poder popular cuánto puede ayudar también a repensar? Lo que hemos estado haciendo, sobre todo después de la aprobación de la Constitución del 2019, la renovación de esas estructuras del Poder Popular, ¿en dónde estamos poniendo los acentos aquí en Matanza para reforzar esa estructura del Poder Popular? Bueno, buenas tardes, Randy, a los televidentes y radiodientes que nos escuchan. Agradecer tener la posibilidad desde Matanza poder presentar y dar a conocer las actividades que vamos a desarrollar en saludo al 50 aniversario de la conmemoración ¿no? de la constitución de los órganos de Poder Popular. Matanza, como el resto del país, tiene un reto muy fuerte a partir de, como bien usted lo decía, de la constitución de 2019 hacia acá en todas las actividades que estamos desarrollando y el fortalecimiento que tenemos que lograr en estos órganos del poder popular. Bueno, decirle que tenemos que partir por un sistema de trabajo, un sistema de trabajo que estamos llevando a cabo desde la provincia con un acompañamiento a los territorios no estamos dejando los, a los territorios solos, porque nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de que todos eh, puedan avanzar una provincia que como bien usted lo dijo es superhabitaria con más de un millón de pesos que se logra y tiene que ver por el crecimiento de sus ingresos cedidos, que tenemos el firme compromiso de eh, poder crecer en todos los indicadores económicos. Tenemos seis territorios que logran, eh, ya dentro del territorio, ser superávit, tres municipios, cuatro, que logran eh, este crecimiento de su déficit poderlo ir recuperando. Y bueno, nos tenemos que concentrar en tres, que sí tienen un déficit y que eh, tienen un nivel de deterioro. Que eso Está. es trabajar, trabajar porque decrezca el déficit fiscal del país, es trabajar porque decrezcan los precios también en la inflación, eso ese es el resultado de este trabajo. Solo tres provincias, La Habana, Matanzas y Santi Espíritu, en este momento son superhabitarias, yo creo que ese es también un resultado de esa de esa labor de, del gobierno, del partido, de todas las estructuras en este, en este territorio, pero ese es un empeño. Eh, como decir, un propósito que arrastra, así decir, muchos mucho propósitos que ustedes que ustedes tienen, María. Así es, muchos propósitos. Eh, decirle que estamos, le decía anteriormente, también tenemos encuentro con los presidentes del Consejo Popular, un encuentro que nosotros hemos retomado, que más que nada nos permite su preparación actualizando en lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como en la propia provincia de Matanzas. Sobre todo en estos tiempos de tanta dinámica legislativa, de nuevas leyes, de nuevos, de nuevos caminos, eso es imprescindible para poder dirigir con acierto. Que no lo hacemos nosotros como gobierno solamente, es conducido todas estas actividades y exigida también por el partido, para nosotros contar con un secretario que fue muchos años dirigente en el sistema de gobierno es una fortaleza. A partir de su propia exigencia, de su propio control, y nos permite una unidad que yo pienso que con esta unidad nosotros como provincia vamos a seguir avanzando. Una unidad que quiere decir en más control, en más chequeo, más fiscalización y mayor exigencia hasta la solución de los problemas. Eh, como parte también del sistema de trabajo, tenemos un cierre diario de todos los servicios que se le brindan a la población. Eh, podemos mencionar algunos de ellos. De hecho, eh, la provincia trabaja inmensamente ahora por la instalación de los tres paneles fotovoltaicos. Tres, parques, van a poner acá tres a la parques fotovoltaicos que se van a instalar en la provincia: uno en el propio territorio de Joveano, uno en Hoyo Colorado, en el municipio ah. de Martín. Buena electricidad para la agricultura, entonces, Danay. ¿no sí, ¿cómo que no? Y uno en el territorio de Colón. Que el déficit energético por lo que estamos atravesando indiscutiblemente, esto nos va a ayudar sobre todo en el horario diurno. Y nos va a permitir también un ahorro de este combustible para el horario nocturno, que es lo que más afecta a la población, de lo que más la población en este caso se queja. Unido con el tema de eh, del, el tema energético, que indiscutiblemente afecta a los servicios del agua, afectan a otros servicios, eh, nosotros tenemos un sistema de trabajo que nos va a permitir también avanzar en la producción de alimentos. ¿Por qué en la producción de alimentos? Porque si nosotros logramos. Que la producción de alimentos sosteniblemente crezca en la provincia, vamos también a disminuir los precios, que es otro de los temas que más la población matancera hoy que Matanza, además de buenas playas, tiene buenas tierras. Tiene buenas tierras en todos sus territorios. Y esto es un, un sistema de trabajo que, que se está consolidando, aun cuando nos quedan muchas cosas por hacer. Nosotros estamos en posibilidad de para el próximo año podernos autoabastecer de lo que es los gramos. Nosotros para el próximo año podemos disminuir eh, el déficit que tenemos en lo que es la producción de arroz, o sea, nos podemos autoabastecer solo de un 10%. Estamos previendo para el próximo año poder llegar casi que al 48, casi 50%. ¿Y el frijol sí todo? El frijol todo, todo el frijol mm -hmm. de la provincia. Y bueno, eh, las deudas grandes, ¿dónde están? En las proteínas, que de igual forma tienen un sistema de trabajo. Ya recorrimos el programa porcino. Sí, eh, recorrimos el acuico estamos recorriendo o analizando ahora que en los próximos eh, días eh, el programa que tiene que ver con el ganado menor y bueno hay un sistema de trabajo ya le digo esto lo dirige el propio secretario y nosotros lo acompañamos a todos estos territorios y ahí vamos insertando a los intendentes porque nos sirve como medio también de preparación y de formación de los intendentes. ¿Y cómo se ha ido consolidando, Marieta, el, el trabajo del Consejo Provincial de, de Gobierno, que es una estructura que decíamos, bueno, cuando surgió... Fue en el medio de la pandemia, había consejo de defensa y, y prácticamente el consejo de gobierno provincial no tenía toda la, eh, podríamos decir el, el funcionamiento que se le previó en, en la en la constitución. ¿Cómo ya en esta nueva etapa eso se ha ido consolidando ese intercambio con los intendentes, con los presidentes de las asambleas, con toda la estructura del, del gobierno en la, en la provincia? Sí, el funcionamiento del consejo pro, provincial de hecho, se analizan todos estos temas que los municipios informan de su gestión. Y, bueno, y ahí analizamos los principales temas que eh, afectan a la población, como es la producción de alimentos todo lo que tiene que ver con los principales servicios, todo lo que tiene que ver con eh, desde el punto de vista ¿no? de lograr eh, sustancialmente crecimientos y resultados en las cosas que se están realizando, la prensa participa con nosotros, el pueblo escucha en el momento real que está ocurriendo, cuáles son nuestras principales dificultades, en qué estamos trabajando, qué nos proponemos hacer, cómo vamos eh, solucionando los problemas que se van presentando. Todo radica en el sistema de trabajo, lo decía, en el fortalecimiento de los cuadros, que son de los temas principales que nosotros como provincia tenemos que seguir trabajando. Ahora, eh, otro de los aspectos que, como eh, el gobierno, no, como el sistema de gobierno, nosotros nos hemos trazado es el tema de incrementar las exportaciones. Esto es uno de, de los aspectos que, aun cuando se logra un resultado, y tenemos un cumplimiento, tenemos niveles de satisfacción porque tenemos que crecer contra igual periodo de año anterior y cuando vamos a los ríos exportables, estos no crecen y esto también es una de las decisiones que como provincia tenemos que lograr para que el resultado en sí pueda, pueda salir. Eh, decirle que bueno, eh, desde el Consejo eh, Provincial del Poder Popular trabajamos en el fortalecimiento de los seis objetivos de trabajo. Que tiene que ver con el fortalecimiento de las asambleas municipales del Poder Popular, objetivo de trabajo que transita por un vínculo directo con los diputados y con los delegados, y que nosotros tenemos el firme propósito de eh, ir dándole solución a los planteamientos de la población, que es otro de los temas que eh, tiene un seguimiento, tiene un control. En esto están vinculados directamente los propios directores, en los que tenemos también un sistema de trabajo de despacho, de control, de participación en sus consejos de dirección. En los recorridos a los territorios no los estamos haciendo solamente desde el grupo del gobierno, sino con la participación de estos directores, escuchando en cada municipio los problemas y adoptando las medidas que sean necesarias en función de que el municipio le queden identificados cuáles son sus problemas que los puedan eh, tener como control, como seguimiento y una solución. Y nosotros como provincia, con estos directores provinciales en este propio recorrido, también quedan trazados cuáles son los aspectos que como provincia tenemos que solucionar en este acompañamiento, en este acompañamiento al territorio. Gobernadora, son 50 años y eso merece, por supuesto, celebración. ¿Cómo los matanceros han concebido esta conmemoración de los 50 años de la creación de los órganos del Poder Popular? ¿Cuáles serán las actividades? Más importante que estarán desarrollando? Bueno, entre las de actividades a desarrollar, ya el propio día 4 iniciamos, eh, con nosotros participó la Asamblea Nacional y efectuamos una conferencia de prensa donde se trazaron los objetivos de trabajo para esta campaña. Y además de los objetivos, también quedó identificada cuál es la campaña de comunicación de todas las cosas que como matanceros vamos a realizar, se pueda hacer extensivo para toda la población, incluso para el pueblo de Cuba porque fue un plan que fue aprobado también por la Asamblea Nacional donde ellos dieron sus eh, eh, o sea nos hicieron recomendaciones nos incorporaron o nos propusieron incorporar un grupo de actividad no es un plan solo eh, desde Madanza sino que tiene también participación la Asamblea Nacional como representación de, de país ahora eh, vamos a efectuar talleres eh, sobre el trabajo comunitario integrado Adanaí se refirió a este tema y decirle eso que de todos los municipios. eso en los 13 territorios de, de la provincia y después vamos a hacer uno a nivel provincial. Sí. ¿Por qué con la participación comunitaria? Porque no concebimos realizar actividades y, semo, y, y poder celebrar este aniversario si no está inmensa la participación del pueblo, que para nosotros es el principal eh, promotor, el principal... Eh, el que más representa. A, de, el, 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 de, este, el de este objetivo. Y que al final, cuando nosotros vemos un delegado, vemos un diputado, estamos viendo al propio pueblo. Entonces, por eso es que tiene que estar inmenso esta, esta actividad. Vamos a realizar un sello que identifique el 50 aniversario de eh, la conmemoración de la constitución de, de esta efeméride, donde se van a reconocer delegados, se van a reconocer diputados, los propios trabajadores, cuadros que han elaborado y que están elaborando con más de 20 años dentro del sistema del poder popular. Algunos son trabajadores fundadores incluso del sistema, ¿no? Algunos son fundadores. Y entonces eh, el día 30 realizaremos el, el acto nacional donde fueron seleccionados, bueno, eh, con la participación de un grupo de delegados. ¿Y por qué eh, el día 30 en el Teatro Santo? Porque fue aquí donde se fundó precisamente en el año 74. Eh, y nosotros vamos a retomar y vamos a celebrar con esa fecha. Coincidiendo con el, con el día de las elecciones hace 50 años, 30 de junio. Coincidiendo con el día de las elecciones y en el mismo lugar. Uh -huh. Y aquí entonces vamos a tener en cuenta un grupo de compañeros que en, en esa etapa no estaban a nivel de municipio, sí a nivel de provincia. Entonces, como Consejo de Gobierno del Poder Popular, nos corresponde tenerlos en cuenta y también que estos compañeros sean estimulados. Aquí vamos a hacer una, vamos a montar o inaugurar una exposición con 50 fotos, que estas 50 fotos van a tener un recorrido desde el año 74 hasta la actualidad de todo el proceso y de todas las actividades que se ha desarrollado como poder popular. El 11 de julio en todos los municipios estaremos celebrando las asambleas solemnes. Que fue el mismo día que 50 años antes se constituyeron esas asambleas el municipales. El mismo día, que, coincidiendo con esa fecha también, y para recordar este efeméride, lo vamos a hacer en todos los territorios. El día propio, 11 de julio, bueno, desde la asamblea nacional que va a participar con nosotros, vamos a efectuar una audiencia parlamentaria que en esta audiencia parlamentaria vamos a recordar ¿no? y vamos a conmemorar y tener en cuenta eh, un grupo de compañeros de esta época, pero que también vamos a incorporar jóvenes en la actualidad que son eh, ocupan, ocupan varias responsabilidades desde el nivel de municipio, provincia y que están muy vinculados a todas las actividades del Poder Popular en Matanzas. En las escuelas vamos a ser partícipes a los estudiantes a través de concursos, a través del concurso en varias de las especialidades, puede ser fotografía, poesía, en fin, y todo que tenga que ver con el poder popular para también a nuestros estudiantes, nosotros inculcarles por qué la importancia del poder popular, porque su bien, no podemos dejar morir la historia, la tenemos que tener presente, también vamos a hacer recorrido a museos, sitiares históricos, don la participación de estudiantes, de jóvenes y población incluso eh, de otros niveles para eh, poder involucrar al pueblo matancero en la celebración de estas efemérides. Bueno, eh, la sección solemne, ya le dije, de la asamblea eh, del Consejo Provincial del Poder Popular, y bueno, un taller científico. Esa sesión va a ser el 21 de julio, ¿no? El 21 de julio. El mismo día, el día que 21, se creó la asamblea. El mismo día que se creó provincial. la asamblea en el año 74. Entonces, vamos a efectuar un taller, un taller científico, donde van a participar los una representación de los 13 municipios y que con esto también eh, saludamos este 50 aniversario. Yo pienso que esto es una forma también de una estimulación moral a cada uno de los compañeros y, y que esto quede bien en acto. Para Ahora, los matanceros entonces, ¿qué será esta jornada? Desde eh, que la han comenzado ya y que se extenderá hasta el 21 de julio conmemorando esos 50 años de que se creara la primera asamblea provincial del Poder Popular en un territorio que fue precisamente... En matanzas, ¿qué significado tiene para los matanceros entonces este 50 aniversario? Bueno, para los matanceros tiene en primer lugar el significado que es defender la revolución, acompañar a la revolución y todos los procesos en que estamos inmensos como país. Yo pienso que eso es un compromiso altísimo y tiene otro compromiso muy ligado que tiene que ver como matanceros. Nosotros eh, estamos luchando por la sede del alto por el 26 de julio. Al menos están entre las provincias destacadas, quisiéramos un poquito más, pero es un fuerte compromiso. Eh, para los mataceros significa no dejar morir la historia, y para los mataceros significa defender la revolución, defender la patria, el país, y estar al lado de nuestros principales dirigentes, que es nuestro, nuestro principal reto en la actualidad. Eh, enfrentando a todos los des desafíos que en estos momentos estamos viviendo, pero que el pueblo matancero tiene que tener fe y confianza en que lo que se está haciendo es para más resultados y que tiene que ver también con, con una mayor unidad de todo su, su pueblo y en defensa de las conquistas de la revolución. Pero bueno, muchísimas gracias, Marieta. Gracias a Danay y también a Ligio por habernos acompañado en esta mesa redonda. Una mirada desde nuestro programa a aquella fundación hace 50 años en matanzas de la experiencia de los órganos del Poder Popular. Dos años después, en 1976, tendríamos nueva constitución socialista, tendríamos por primera vez los órganos del Poder Popular en todo el país, pero aquella historia empezó aquí. Por eso los matanceros con orgullo celebran este aniversario, por eso se trazan nuevos compromisos de cara a, también a enfrentar, como decía la gobernadora, los desafíos que tiene este territorio, que son también los que tiene el país, porque Matanza, como provincia, no solo tributa al desarrollo de su territorio, sino tiene importantísimos compromisos con toda la nación. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias al compañero Mario Sabines, a los directivos de esta provincia, del gobierno, del partido, de su poder popular en las diferentes instancias. Y bueno, por supuesto, a ustedes los invito a que busquen también más. A lo largo de todos estos días habrá más información sobre aquella historia hermosa que forjaron hombres y mujeres de este territorio. Entonces, solo recuerdo, 3% de los electos fueron mujeres. Hoy son unas cuantas mujeres las que dirigen en este territorio. Ese es el fruto también de la democracia socialista y de lo que ha hecho la revolución en Matanzas y en todo el país. Nos despedimos recordando también pues, este 50 aniversario y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Gracias a la Asamblea Nacional del Poder Popular, gracias a TV Yumurí, gracias a la autoridad de este territorio por haber podido hacer esta emisión de nuestra mesa redonda. Buenas noches. Es el poder popular, el verdadero poder del pueblo para escoger a dónde quiere llegar. Pueblo y gobierno han de andar juntos de la misma mano. Por eso, en suelo cubano, el pueblo es revolución, transformándose en función del mejoramiento humano. 50 años después soy delegado, porque el poder del pueblo, ese sí es poder. Le damos la bienvenida. Recibió Esteban Lazo Hernández a la Presidenta del Parlamento de la República de Mozambique. Su visita coincide con las celebraciones por el Día de África. El Viceprimer Ministro Ricardo Cabrizas preside la 11. sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Bielorrusa para la Colaboración Económico-Comercial. La Delegación de Cuba desarrolla un amplio programa de trabajo. Los resultados de las elecciones europeas continúan provocando reacciones. La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, renunció a la jefatura de la coalición de izquierdas, Sumar. Un cordial saludo. ¿Cómo está Giselle? Muy buenas noches. Muy sí, bien, en este inicio de semana. Buenas es? noches. Rey Gómez y Giselle Fiñutelles, les damos la bienvenida. Acompáñenos para que conozca lo más actualizado de nuestra agenda nacional e internacional. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar. Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.